pareggiati ufficialmente sui... Arte! Arte! Se sei la giudotta da me, ti ucciderà quello che vuoi! Grazie per l'offerta, ma Capitan Capo Signor Sid ha bisogno del suo primo ufficiale. Ci vediamo! Tranquilla, Sky, lo prendo io! Mai sottovalutare il potere di un'amicizia di vecchia data! Sulle isole sabato anche sulla Liguria Valori nella morte. El sábado nosotros estuvimos haciendo una directa que agradezco muchísimo a todos los que se conectaron, porque en realidad nosotros no avisamos, fue algo improvisado y creo que salió muy bien. Y yo puse una encuesta en Instagram en la que les pedí por favor que ustedes dieran sus votos con respecto al ganador. ¿Quién sería para ustedes el ganador? Así que se hizo y salió un ganador. Grabé un pequeño fragmento que ustedes lo van a ver por aquí. Él ahora mismo acabó de decir que quedó mejor el de mi mamá, pero lo mata y él no da su brazo a Dulcen. Dígame, no va a dejar de ser italiano, ya no está en vivo. Esto es lo mejor, Roda. ¿Cuál? El mío es lo mejor que he comido en mi vida. Es como lo primero que te cociné, la primera vez que se encontramos, ¿de acuerdo? La primera vez, ¿cuándo me cocinaste a mí una pizza, Manuel? Si tú me encontraste en la calle, en Cuba no había horno. Manuel, no va a dejar de ser italiano. ¿Cuál quedó mejor de sabor? Mejor radio dice. ¿Viste? Dilo ahí a las cámaras. Mejor radio dice. Parece que está amenazado. Y como lo prometido es deuda, voy a estar saludando a cada una de las personas que participaron. Fueron muchos, yo no me esperé en ningún momento que participaran todos ustedes comentando y que acertaran tantos a la misma vez. Como son muchos y ustedes se van a cansar de estar escuchando nombre y nombre y nombre, pues yo hice capturas de pantalla y ustedes van a quedar ahí perpetuos en mi video. Muchísimas gracias por participar, por comentar y por apoyar. ¡Mua! Bueno, chicos, hoy por acá es sábado. Los pronósticos estaban que iba a llover mucho, que un mal tiempo nos iba a estar azotando, pero no es el caso. Ha salido un sol radiante y aquí estoy con Rey. Primero le estuve dando una vueltecita en la moto, pero ya una vez que no quiso, pues lo tengo jugando como niño cubano, en la tierra y en la hierba. Aquí estoy velando bien, aquí me ven, estoy aquí a 2 centímetros de él, que no se meta nada en boca. Pero así, que cree bastante anticuerpo, que crezca, que desarrolle, que toque diferentes texturas. Eso es vida, eso es crecer con salud, ¿verdad? Así es. Y él está gozando, gozando, gozando. Tira, tírala. Tírala. Pasa de ahí. No, está arrancando hierba. ¿Estás deshierbando? Dar un boa. Mucha Maui. Basta, Maui. Maui está dentro de la casa de mi suegra. Rey, pasa de ahí.
hoy vamos a conversar un tema importante que necesito un poquito de consejos de ustedes, que me compartan sus experiencias en cuanto a esto que les voy a compartir. Vamos a ver cómo sale el audio, porque tengo un micrófono y todo, pero yo no sé por qué se filtra igual el viento, se filtra y muchas veces las grabaciones en exteriores como que no se escuchan bien. Si no queda bien, entonces repetiré el video. Vamos a ver cuando esté editando. Bueno, voy a ir al grano. Mira. En abril, Raicito cumple su primer añito. Ustedes saben que yo soy mamá primeriza y estoy en un país que no es el mío y un país en el que las costumbres son bien diferentes a las que yo traigo en cuanto a modo de celebración. ¿Por qué les digo esto? En mi país, o digamos que en mi familia, como yo lo he vivido, siempre el primer añito se celebra con los amiguitos, se celebra con los hijos de tus amigas, se celebra con los vecinitos del barrio, algo así. Por ejemplo, mi hermana cuando cumplió el primer añito, porque del mío no tengo recuerdo, porque eso es otra cosa, el primer añito lo disfrutan los adultos o los niños más grandecitos que tú invitas al cumpleaños, porque realmente el niño de un año no recordará ese momento ni esa festividad. Eso es una realidad, porque hoy por hoy mi mamá me cuenta cómo fue el mío, pero yo no tengo ni la más vaga idea. Pero recuerdo el de mi hermana. Cuando mi hermana cumplió un añito, ya yo tenía 10 años, sí sabía lo que era un cumpleaños, lo que era celebrar y todo, y yo lo disfruté como si fuera mi cumpleaños. Sin embargo, esa celebración que era para niños se convirtió en una fiesta de adultos, porque al final tú invitas a un niño y con ese niño va mamá, papá, primito y va todo el mundo, por lo menos en Cuba así es, o así lo viví yo. Y fue una fiesta bien grande, una fiesta donde se comió mucho, se bebió mucho, se bailó mucho, pero en realidad no creo tampoco que mi hermana lo recuerde. ¿Qué queda de recuerdo de esa celebración? Quedan las fotos, por supuesto, las fotos que se hicieron con un fotógrafo, las fotos que se hicieron mientras que estábamos en la gozadera, y ya, más nada. En aquel momento no había video, no se hacía video. Y entonces, esa es mi incertidumbre. Aquí en Italia, por lo que yo he visto y en las festividades que he participado, tuve el privilegio de participar en la celebración del primer añito del ahijado de mi esposo, que ustedes lo han visto en otros videos, que hace mucho que no se los muestro por privacy, pero del ahijado de mi esposo en su primer añito. Recuerdo que nosotros fuimos con mi esposo de padrino. ¿Y qué hizo el papá? Alquiló, aquí se usa mucho, alquiló, digamos que es como una sala de juego. Él tenía un añito, pero con la diferencia que ya él estaba yendo al asilo, a lo que nosotros llamamos el cuido, círculo infantil, ¿entiendes? Porque su mamá trabajaba y yo creo que desde los 8 o 9 meses ya él estaba yendo al cuido, ya lo estaban cuidando, es decir, compartía con otros niños de su mismo tiempo. Entonces él alquiló una sala de juego en el que llegó a los niños y ahí se hizo como un picaque, refresquito, foto. Casi que la mayoría de los niños, a excepción de los hijos de o los sobrinos de, eran niños pequeños como el suyo. En la sala de juego tenías que estar detrás de esos niños porque no eran niños con un año que aún pueden usar todos los juegos que ahí ofrecían. Si vino un payaso, me parece, una animadora hizo una serie de juegos así con niños así muy pequeñitos, pero no es que... era un cumpleaños muy activo, ya que la edad era esa, el primer añito, que aún no son tan independientes. Disfrutaron más los adultos y los niños más grandes. Esa es la experiencia que tengo con ellos. Mientras que me cuentan por acá que el primer añito es algo así como que pasa como que bien familiar, se pican un quesito o como un pica cake y ya. Yo estoy en la incertidumbre. Vamos a ver si les logro enseñar. Chicos, aquí pasan los aviones bajitico, que te impresionan. Quizás ustedes no lo vieron bien, pero yo veía hasta la luz
roja de abajo del avión. Bajitico, bajitico, bajitico. Que sí, me da, a veces siento un poquito de miedo. Yo dije, ojalá nunca pase nada. Porque pasan aquí pegaditos, pegaditos. Se sienten súper fuertes y pasan varias veces en el día. Para mí que por acá cerca hay alguna base de entrenamiento militar o algo. A mí nadie me engaña. Porque eso no es normal. Yo no estoy cerca del aeropuerto. Y bueno, ¿qué les decía? Bueno, no es la incertidumbre más grande de mi vida, porque he tenido otras incertidumbres más fuertes, pero sí es algo que estoy como que en una encrucijada. Ayer mismo estaba hablando con Emma y Emma me decía, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo, ¿qué hacemos? Los dos nos miramos y dicen, ¿qué hacemos? Porque le digo cómo la pienso. Yo sé que él no... Por ahí viene Maui. Yo sé que él no entiende aún de cumpleaños, pero es un niño bastante vivo. Y sí va a disfrutar vernos a nosotros así, todos juntos. Al decir la familia. Él no está todavía en un cuido ni nada. Por tanto, no tiene roce así con cercano, así con como para invitar a tantos niños, dos o tres niños, sí, pero diferentes edades también, en el sentido que son hijos de amistades de nosotros, pero ya están grandes, 9 años, 10 años. Pienso también que, como el cumpleaños de mi hermana, yo pensando, todo el mundo disfrutó, mayormente era una fiesta para adultos, fue una fiesta costosa en aquellos tiempos en Cuba, era el año 2000, una fiesta bastante costosa en la que se invirtió, pero se invirtió para llenarle la barriga hasta personas que ni conocíamos ni nada que ver con nosotros, porque un cumpleaños en Cuba, cuando tú abres la puerta, por ahí entra el que fue y el que no fue. Y entonces, teniendo en cuenta esas experiencias, estoy así como que no sé qué hacer. De seguro, por supuesto, como ustedes han visto en cada cumpleaños, nosotros, imagínense, le hacemos su torta y le hacemos sus foticos y todo, pero para el cumpleaños no sé si... Lo ideal para mí fuera algo que él se disfrutara, que él pudiera disfrutar. Que quizás no lo recuerde, pero que yo vea que eso a él lo hace feliz. Y no lo recordara, pero en el video iba a quedar, mira qué contento te pusiste, mira cómo te reías, o mira cómo jugabas, o mira... No sé. Entonces yo quiero, al menos para estas mamis que como yo, mamis primerizas en otros países, han pasado por esta experiencia, que me compartan, que me den ideas. Yo las voy a leer a todas. Y cuando llegue el momento les voy a compartir la mía, y de la mía voy a hacer un video, porque creo que esto es un tema que poco se toca, porque también cuando emigramos, que dejamos a todas nuestras amistades atrás, a la familia. Yo, gracias a Dios, tengo a mi mamá aquí. Me hubiera gustado tener a mi papá también para el primer añito de rey, a mi hermana, pero bueno, Dios sabe cómo dispone, cómo juega su ficha. Y realmente, cuando emigramos, que nos despojamos de nuestros seres queridos, no físicamente, pero sí, y nos alejamos completamente. Y entonces no es como cuando estamos en nuestros países, que tenemos nuestros primos, nuestros gestos, nuestras amigas, aquí nos volvemos como que unos lobos más solitarios. Yo tengo acá la familia de mi esposo, pero ustedes han visto, la familia de mi esposo tampoco es muy grande, una familia grande en cierto sentido, pero son los miembros que ustedes conocen, de ahí a allá ya son parientes bastante lejanos. El círculo es este que ustedes ven a diario. Y entonces también acá las personas son más ensimismadas, más reservadas, más de su mundo. Es otra forma también a la hora de festejar. No es que yo digo, oye, no lo sé. Miren, por aquí el otro día pasó una muchacha con un coche, primera vez que lo veo. Después pasó una muchacha con un motorcito como el de Rey, con un niño, primera vez que lo veo. ¿Entienden lo que les digo? Que yo aquí no conozco ni mis vecinos. Yo no sé si aquí al lado, atrás de mí, en esa casa que ustedes ven ahí, ahí hay algún muchacho. Porque esto es así. Entonces no es que le digo, oye, ven para acá, que es el cumpleaños del niño. Oye, ven. Cuando vienes a ver, tiene 6 muchachos, un pedazo que hay en el medio, le haces 4 fotos, se rieron, bailaron. No es así. Es todo muy programado, muy organizado, muy compadito, muy tin, tin. Y entonces yo estoy así, como vos, Maile, en el aire. Quiero saber de ustedes y nutrirme de sus experiencias para entonces después yo también de ahí seleccionar, y viendo también independencia del país, porque quizás mi realidad aquí en Italia no sea la de ustedes, no lo sé, en Estados Unidos, en Noruega, en España. Pero sí, me gustaría saber qué han hecho ustedes siendo mamá emigrante, primeriza, porque si quizás primeriza sola en otro país, con el añito del niño,
si celebraron, cómo le fue, qué piensan que vale la pena, si no lo hicieron, por qué, cosas así, para entonces cuando llegue mi momento, yo nutrirme de ustedes, cuando llegue mi momento voy a hacer un video para que quede ahí para la historia, para que las otras mami, esto es lo bueno que tiene las redes, cuando pasen por algo similar, vean una experiencia, porque miren que yo... Ya el cumplemes se está activado, bañado, vestidito, reycita. Dile, hola. Dice, hola, ¿cómo están? Mira, a la de mira. Un beso, tira un beso. Ay, para qué todos ustedes. Y gracias, porque muchos ya te están felicitando en Instagram. Gracias. Tira un beso. Nada, chicos, hasta aquí les voy a dejar este videito. No todo tiene que ser el día a día. También tengo preocupaciones que ustedes, ya que forman parte de mi día a día, tienen que colaborar. No, gracias. Gracias de antemano. Los quiero mucho, ¿no? Muchísimo. Y se me cuidan, porque nosotros por acá nos estamos cuidando y pensando mucho.